Sabrina. En Rosa María. Es una empresa familiar. Wow. Y la fundó mi suegra, Dolores Navarro, wow, hace 73 años. So, what are we going to cook today? Hoy vamos a hacer, ahora vamos a hacer el bien me sabe, pero antes tenemos que ir a buscar las almendras. ¡Vamos! Fantastic, let's go. Pues, como te estaba diciendo, el bien me sabe es un producto típico canario, sobre todo de nuestra zona de Tejeda. Primero ponemos el agua, después el azúcar. Like a syrup. Sí. Canela, vamos revolviendo, y limón. Y esto aquí. Ahora tenemos que esperar que hierva. Sacamos la clara de la yema. Vale. Ahora batimos la yema bien batidita, pero esto se quita. Ah, okay. Ahora ponemos el ajar y la almendra. So these are the almonds from the family's almond grove. Poco a poco y siempre revolviendo, porque si no se pega. Seguidamente le ponemos la yema de huevo, como espesa. Y ahora tenemos que esperar a que vuelva a hervir, porque es lo que nos hace saber que la yema está cocinada. So now that we've made the bien me sabe, what are we going to do with it? El bien me sabe se puede hacer con, se puede tomar con un sinfín de cosas. Okay, pero wow, vamos a probar con helado. I love ice cream. Queso de la zona, flan casero. It looks fantastic. Look at that. El queso es mi favorito. Muy bien.